vez no fue una buena idea dejar que Teletrán X condujera una pieza de equipo pesado de construcción. Él es un loco dron robótico de un planeta alienígena. Oye, Teletrán X, ¡sigue cavando! ¡A la orden, no tripulante! Vi, agradezco que le dijeras a ese dron que me obedeciera. Pero si sigue llamándome no tripulante, prometo que voy a... ¡Parece que nos sacamos la lotería! Debe ser el Autobot que detectaron los Decepticons. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Su amigo es un dinosaurio! Transformers Cyberverse. Rey de los dinosaurios. ¿Y entonces los dinosaurios eran la forma de vida dominante de este planeta hasta que un asteroide acabó con todos ellos? Pero ese no es un dinosaurio. Es un Autobot. Que tomó la forma de una especie llamada Tiranosaurio Rex. Algunos dicen que era el rey de los dinosaurios. McAdam, él nos dijo que buscáramos al rey de los dinosaurios. Y aquí está la corona de su majestad. Pero, ¿de quién se trata? Tripulante identificado. Tripulante Grimlock. ¡No puede ser! ¡Que comience la fiesta! Pero, ¿cómo terminó Grimlock fuera del arca? ¡Yo sé! Él trataba de salvar a Bumblebee. ¿Tú cómo sabes eso? Lo vi. O más bien, Teletrán 1 lo vio. Yo aún no estaba en línea. El arca estaba a punto de estrellarse. Colisión inminente. Colisión inminente. Buenos días a todos los bots. Oh, ya sé cómo es. Desperté de la dulce hibernación dorada en medio de una emergencia. Teletrán 1, reporte. Pero por favor, no me digas que el arca se va a estrellar. El arca se va a estrellar. Era una petición tan sencilla, pero tenías que... ¡Teletrán 1! ¿Cómo puedo salvar a la tripulación? Dirígete a mi consola principal y... No importa. Sistema de respaldo de emergencia Teletrán X. Activado. ¡Qué bien! ¡Mi primera activación! ¡Sí! ¿Es mal momento? ¿Cuáles son tus directrices principales? Siempre mantener datos de respaldo y... ¿cuál era la otra? Asistir a los tripulantes. ¡Claro! ¡Entendido! ¡Esto es muy emocionante! ¡Finalmente fui activado! ¡No puedo esperar! ¡Lanzamiento de misión! Grimlock debió estar totalmente solo en un mundo de dinosaurios. ¡Pobrecito! ¿Qué le sucede? La fuente de poder de Grimlock está inactiva. ¿Inactiva? O sea que... ¡Se ha ido! ¡Es el fin! Es comida para peces. Sí, una fuente de poder inactiva a menudo indica que un tripulante ya no puede ser asistido. Sin embargo, a Grimlock le queda 1% de su Energon. ¿Podemos revivirlo? Es posible. Se necesitaría mucha energía. ¿Como la energía de toda una ciudad? ¿Está listo? Dale energía. We'll be right back.
retrocede, Grim. ¡Dile hola a tu amiguito! ¡Debemos detenerlo! Asistiré al tripulante y a la no tripulante. Buen Grimlock, sea un buen bot y escucha la música bonita. A Grimlock gustar música bonita. Diría que funcionaría. ¿Puede hablar? ¿Crees que nos recuerde? No lo sé. Parece que en modo dinosaurio reconfiguró sus procesos cognitivos para mejorar su fuerza física. Grimlock. Tranquilo. Vinimos a ayudar, señor. ¿Dónde están, amigos? ¡Aquí estamos! Somos Windblade y Bumblebee. ¡Totalmente! ¡Al extremo! ¡No! ¿Dónde están amigos de Grimlock? ¡Amigos como yo! Creo que podría estar hablando de... ¡Los dinosaurios, por supuesto! ¿Y quién va a ser el que se lo diga? ¡Ya no están! Quizá podríamos omitir... ¡Corona! ¡Grimlock necesita corona! ¿Qué? Sabemos que eras el rey de los dinosaurios, pero... No tienes que demostrar nada. ¡Grimlock necesita corona ahora! ¡Denme corona! Trabaja una coronación. Vaya, qué astuto. Es una corona y un localizador de hogar. ¿Qué hogar? ¿Dónde? ¡Ya veremos! ¿Amigos? ¡No amigos aquí! Haciendo ese chico. Tal vez en el periodo jurásico, este era un ritual de apareamiento. ¿Qué? Oh, ya veo. Es un ritual de excavación de una antigua construcción de dinosaurios. Me gusta. Ahora lo que tenemos que hacer es descubrir cómo entrar. ¿Has sentido un déjà vu? Se me hace conocido. Debería. Es una réplica exacta del puente del arca. ¿Amigos? ¿Dónde están amigos? Grimlock, hubo un evento trágico. Un asteroide chocó con la Tierra. Los dinosaurios se extinguieron. ¿Amigos? ¿Extinguieron? Y así, amigos, enviamos nuestro mensaje al futuro. A pesar de que el asteroide se dirige hacia nosotros, nos mantendremos unidos frente a la catástrofe, con valor y buen humor. ¿Yo? ¿Grimlock?
¿Qué puedo decir? A veces soy tan salvaje que me olvido de quién soy. Amigos, nos hemos reencontrado. Bienvenidos a mi base, el mayor logro de la civilización dinosaurica. Versión en español Latinoamérica, SDI Media México. Voces en español, Luis Fernando Orozco, Yael Morga, Alberto Bernal, Carlo Vázquez. Director de diálogos, Gerardo Alonso.